conecta, batazo por el medio del terreno que se va de hit al jardín central. Anotó una carrera, cortó Bonifacio. Viene el corredor para el plato y también anota. Va para la segunda base el corredor. Hacia favorita. Strike tirándole el tercero. Se ponchó Hellman. Segundo de la entrada. Mil batallas. Raúl Valdés. Strike tirándole el tercero. Se ponchó. Una bola y dos strikes, le dio duro el jardinero izquierdo corriendo a toda marcha, la bola va chocando contra la pared y Mercedes va llegando a segunda con un doble. Con dos vueltas remolcadas, le pone el bate nada más, cuidadito, viene el corte de right field y Mercedes viene entrando en carrera de cabeza, la número 4 para los Toros. De 2-0 en el juego, se fue el corredor empatando por tercera, cuidadito, la bola pica buena, el corredor en tercera puede anotar, efectivamente viene para la goma, así que siguen ligando muy bien los Toros en este. Lleva, bueno, ¿qué pasó aquí, Fernando? Wow, no pudieron completar la jugada, señores, cuando las cosas no salen bien. Del sexto episodio, here's the pitch, el trueno de hit al left field. Y viene anotando una más para el equipo de los Toros. Para Cristian Adame, le pone el bate nada más y la bola se va a dejar. El corredor de tercera viene para la goma. Una más para el equipo de los Toros. A pisar al interior. Le pone el bate nada más. I can't believe it. One and two. Dos más para el equipo de los Toros. Están en su noche hoy en el Estadio Quisqueya. Todos los días. Here's the pitch, de frente al primera base. Y de esa forma, señores, terminó el partido. Para los liceístas, simplemente vean esto como un juego malo, un día malo. Ahora es que falta béisbol. Estos dos equipos empatan en el récord. 3 victorias y 3 derrotas. Y para el comentario...